se les remunera de acuerdo con cómo evoluciona el valor en bolsa, se produce un cambio drástico en la acumulación de la riqueza, ¿no? Incluso cuando aparecen nuevas formas de hacer dinero simplemente traficando con el dinero. Fijaros que los 25 gestores de los hedge funds americanos en el 2010 ganaron 4 veces más que todos los CEOs de las empresas del Fortune 500. Sí, se produce realmente un fenómeno desorbitado de concentración de la riqueza. Y el fenómeno, el hecho puntual, es lo que se llama el esquema 220, que es algo que quizás poco conocido, pero que ha sido fundamental en la crisis económica del 2008, ¿no? Y que fue lo que se llama la aparición de la fórmula fenicia. Bueno, el 220 es normalmente un gestor de fondos de otros cobra el 2% por la gestión, ¿no? De la idea es, bueno, yo te gestiono tu dinero, el 2% es por mi gestión. Pero a alguien se le ocurrió la reinvención de la fórmula fenicia, que cuando un barco fenicio transportaba una cosa de un sitio a otro, cuando llegaba al puerto, el capitán del barco tenía el derecho a cobrar el 20% de todo lo que se vendía del barco. Entonces, la fórmula fenicia aplicada a los funds es que no solo te cobro el 2% por mi gestión, sino que te cobro el 20% de lo que ganas con mi gestión. Y eso representa una acumulación bestial de dinero y hace que se genere una filosofía no de generar valor, sino simplemente de mercantilizar el valor. Y eso se cree que es lo que ha generado todo un entorno de acumulación, de cambio de modelo económico. O sea, las empresas no tienen ya una razón por la que generar valor, sino simplemente mercadear con él. El otro artículo es otro artículo incluso más drástico, dice que si uno analiza lo que ha ocurrido en las empresas del Standard & Poor's desde el 2012, fijaros, 449 de las 500, fijaros, el 54% de lo que han ganado lo han invertido en recomprar sus acciones y el 37% en dividendos. O sea, la idea es, lo que han ganado no se ha dedicado a invertir para generar valor, sino se ha, digamos, utilizado para recomprar acciones, lo cual quiere decir mejorar su posición, elevar sobre todo de los directivos que tienen esa participación, o en generar esa apariencia de que las cosas van bien repartiendo dividendos. Frase definitiva, las compañías no están invirtiendo en el futuro y se trata más de un modelo de extracción de valor que de un modelo de creación de valor, mientras Asia está desarrollándose en otra dirección. Bueno, el libro de Thomas Piketty, que lo he leído en su totalidad, básicamente, porque además creo que es excesivo y se sintetiza en 30 páginas, básicamente lo que dice es que en el momento en que el retorno del capital supera el crecimiento de la economía, o sea, en el momento que ganas más dinero simplemente teniendo dinero que trabajando, a largo plazo lo que se produce es una acumulación de la riqueza y una inestabilidad económica consecuencia de, y que lleva un impacto político, como he dicho antes, en el populismo. Bueno, él propone un sistema de tasas progresivas sobre la riqueza. Hay una duda porque hay un experto en redes que es Barbasi, que dice que cualquier conjunto de agentes puestos a interaccionar generan un fenómeno por el que algunos se hacen muy ricos. Es decir, es algo que está en la psique humana, que hay unos cuantos espabilados que son más espabilados que el resto, y por lo tanto que solamente un mercado genera una serie de ricos más ricos que los demás. Es decir, es un efecto de en red. Pero sí es cierto que gente como, por ejemplo, el propio Larry Summers, ¿no?, que estuvo en la Reserva Federal y que también estuvo en Harvard, pues bueno, propone que hay que hacer algo para salvar a la clase media. Y lo que está apareciendo como muy interesante es que la forma de salvar la clase media ya no es solo desde la política, desde la economía, sino que es desde la política, ¿no? Entonces, innovaciones. Hay que cambiar la forma en que votamos. Sí, hay que simplificar la democracia y aquí hay mucha tecnología. Esta, por ejemplo, fijaros el título, dice todo, Intuitive Voting. Esta de aquí es una empresa de Barcelona que es líder en el mundo en la votación digital. Es decir, que tenemos startups aquí que están haciendo cosas. O sea, hay que cambiar la forma en que votamos, pero más drásticamente hay quien dice que hay que cambiar incluso quién vota. Entonces, esta es una propuesta desarrollada por
por un centro que se llama Centro de Democracia Deliberativa en Stanford, que dice que si en Estados Unidos se escogieran 100.000 personas bien escogidas, el resultado sería exactamente igual que vote todo el mundo. Con un ahorro extraordinario de costes y además con una imposibilidad de poder manipular a la gente a través de los medios, porque nadie sabría quién es el que vota, a no ser quien lo quisiera decir. Entonces, es muy interesante, como parece, digamos, esta idea de que hay que cambiar el modelo, pero no desde el cambio de modelo de partidos, sino de la estructura misma, de la estructura básica de lo que es un sistema democrático. Por ejemplo, ellos dicen que no tiene nada que ver el resultado cuando un grupo puede deliberar sobre una propuesta que cuando no delibera. O sea, votar sin deliberar es realmente perder el tiempo desde el punto de vista del beneficio del colectivo. Cuando se produce una deliberación, el resultado realmente es mucho mejor. No es extraño además que hay iniciativas para estimular al máximo que la gente proponga ideas, o esta de aquí, que es un hackathon que se ha hecho para reinventar el Congreso americano, que es, venga, jóvenes, darnos ideas de cómo podríamos darle la vuelta, o que existan, por ejemplo, mecanismos como estos. Este es muy interesante, consiste en un sistema en el que tú puedes grabar una acción policial incorrecta y el software está pensado para que puedas utilizarlo como una evidencia en un juicio. El problema principal es que puedas certificar que eso ha ocurrido en ese lugar, en ese momento. Entonces, este software es inmanipulable, es decir, si realmente dice que eso ha ocurrido a las 3:15 en Oklahoma, ha ocurrido a las 3:15 en Oklahoma, y por lo tanto aparecen con una serie de nuevas herramientas que cambian el discurso democrático, ¿no? O la aparición de plataformas como Avaaz, en donde de golpe pues millones de personas en todo el mundo firman una petición para que ocurra. En cualquier caso, he querido tratar de manera muy, muy light, ¿no?, el hecho de que hay una transformación. Y la penúltima idea, que como eres casi la última, es un fin de fiesta con algunas ideas sobre tecnologías exponenciales, que hemos visto ya que la Singularity, vale, esto, la Singularity es una iniciativa lanzada por una serie de personas muy significativas, emprendedores de éxito y en serie, gente como Ray Kurzweil, que es de las personas más bien informadas del planeta y que son capaces de predecir lo que nadie puede predecir. De Kurzweil se dice, por ejemplo, que 15 años antes de la caída del muro de Berlín dijo que ocurriría. Él tiene un equipo de 100 personas analizando todos los datos que podéis imaginar y más para determinar qué es lo que va a ocurrir. Está Kurzweil, está Peter Diamandis, que es el fundador de XPRIZE, está gente de Google detrás, de la NASA, Intel, etc. Y la idea es, ellos apuestan por ideas que van a transformar la vida de 1.000 millones de personas en 10 años. Entonces les interesan ideas realmente disruptivas y radicales. Entonces, una de las razones que hay detrás de esto es una especie de hastío del modelo de startup que hace cosas que no sirven para nada. Es decir, como una especie de vuelta a realmente ir a resolver los grandes problemas. Tener los grandes problemas, que es cómo nos vamos a alimentar con 10.000 millones en el planeta, cómo vamos a generar energía para 10.000 millones en el planeta. Hay verdaderos retos y hay una vuelta, por tanto, a tecnologías que pueden hacer. Y algunas de ellas ni se habla, y en un entorno industrial como el País Vasco me encanta poder decir que, por ejemplo, en términos de materiales hay revoluciones tremendas, ¿no? O sea, se considera, por ejemplo, que los aceros que vamos a tener en los próximos años nos van a permitir hacer cosas que no podíamos ni imaginar, ¿no? De hecho, hace uno de nuestros actos invitamos a esta empresa, que es una empresa cercana a Barcelona. Es una empresa que se dedica a hacer aceros especiales, y que me fascinó ver que el director general en estos momentos, que es el bueno, es de segunda generación, es un doctorado por Stanford, y que lo que está haciendo es pura mecánica cuántica aplicada al diseño de esos aceros especiales. Es decir, que hay una, digamos, una revolución, incluso los materiales, consecuencia de ciencia mutua. Una de las tecnologías exponenciales es la robótica, y muestro este ejemplo que parece muy tonto, pero no hay que saber mucha ingeniería para ver que esto no es fácil, ¿eh? Si, fijaros que aquí salen totalmente desordenadas las pilas. El primer robot las ordena en grupos de 4 aleatoriamente, es decir, no tiene una dirección. Esto os encantará a nosotros. Y fijaros que al final el segundo robot lo que hace los pone pues en línea recta. Esto es muy sofisticado, ¿no? Esto incorpora visión artificial, incorpora unas dinámicas complejas, y bueno, es una de las tecnologías que veremos en los próximos años. Pero es cuando mezclas robótica, aparecen cosas
robótica, no lo tengo aquí. Cuando mezclas robótica con otras cosas, como por ejemplo los drones, pues podemos imaginar cosas como estas. Fijaros que estos son drones que tejen, ¿no? Aquí veréis, es un pequeño drone convencional, tiene un cable de hilo. Esto para el tendido de redes eléctricas. Es muy interesante ver lo que podemos hacer. Este drone está programado para hacer, es absolutamente... Ellos dicen que es autónomo, se crea un sistema para determinar lo que tiene que hacer a partir de un programa mental. Entonces lo que va a hacer es crear un nudo en este extremo, ahora está acelerada o 5 veces, y empieza pues a tejer una red de forma, como veis, totalmente autónoma. Entonces, la tecnología de los drones, la tecnología robótica, es una de las tecnologías exponenciales para los próximos años. La tecnología de los materiales, de nuevo, quizá nadie sabe en la sala lo que es el poranulene, ¿no? Con muchos sabemos lo que es el grafeno, pero se dice que esta es una de las moléculas que cambiará de manera significativa como la electrónica del futuro. Y voy a enseñaros un pequeño vídeo de otra tecnología exponencial, que es la tecnología de impresión 3D. Esta es una propuesta para hacer una impresión 3D que incorpora un circuito, que es no solo ya la impresión de la capa del plástico, sino que a partir de hacer esto, que es lo que ya sabemos hacer hoy con una impresora 3D, de lo que se trata es de que en el propio objeto se inyecte, por la misma metodología de impresión 3D, un circuito, y por tanto estás fabricando en 3D un objeto que tiene unas propiedades que puede hacer algo, o sea, que tiene una funcionalidad. No solo un objeto físico, sino que es un objeto que hace algo, literalmente a través de la impresión de 55. Otra de las ideas interesantes es lo que se llama la impresión 4D. O sea, todavía no hemos digerido la impresión 3D, ya nos está hablando de la impresión 4D. Bueno, la impresión 4D básicamente consiste en la impresión 3D de un objeto que cambia con el tiempo. Es decir, la cuarta dimensión es el tiempo. Fijaros aquí si ha impreso este objeto aquí quiero también se acelera el tiempo, y fijaros cómo cambia de forma con el tiempo, que sería como una especie de material con memoria, pero que ha sido impreso a través de una impresora 3D. Es decir, que estas son todas las tecnologías que se considera que podrían un impacto importante en el futuro. En los temas médicos no voy a extenderme, con muchos ejemplos, simplemente ponerles como caso este de aquí, que es un pequeño gadget que cuesta $34, que puede ayudar a detectar el SIDA en 15 minutos. O sea, en este campo hay un montón. Se cree que las tecnologías médicas van a ser de las más exponenciales, sobre todo las relacionadas con una app. Y aquí estamos en energía, no quería no decir algo de uno de los grandes apuestas, que es la energía solar. Este es uno de los grandes proyectos del mundo, donde está, como veis, Google detrás, es el Ivanpah. El Ivanpah es esto, es una gran central solar, está en el desierto de Nevada. Tuve ocasión de verla hace unos meses y es realmente muy impresionante ver pues, cómo se están planteando estos macroespacios, sobre todo en lugares donde la regularidad solar está garantizada. Lo digo porque es muy interesante ver cómo hay detrás de esto una conexión con las decisiones de orden político. Por ejemplo, en este artículo se habla como Japón, que fue líder en energía solar hasta mediados de los 80, lo perdió por una serie de decisiones políticas y está, digamos, volviendo a apostar fuertemente por eso. El tsunami y el efecto de la central nuclear fue devastador y eso les ha llevado a tomar decisiones políticas. Y concretamente en el caso de Japón, la apuesta es una apuesta por la energía a nivel doméstico y, como veis, la incorporación de esa dualidad del panel solar y la red, ¿no? No podemos hablar aquí de energía sin hablar de la propuesta de Tesla de la batería eléctrica. Cuando preparé esto hace unos meses, era simplemente una idea, pero Elon Musk ya lo ha presentado a los medios. Y bueno, nadie sabe qué va a ocurrir con esto, porque de hecho Nissan ya lo propuso hace unos años, fijaros, en el 2012. Nissan propuso lo mismo, utilizar sus Nissan Leaf para poder alimentar una casa. Ahí fracasó, veremos qué va a ocurrir con el Tesla, pero en cualquier caso, esta tiene el potencial de ser una tecnología realmente exponencial.
Y para hablar de algunos ejemplos más, esta es una de las cosas que vemos en el sector de la energía más interesante, se llama OnConnect. Es básicamente una aplicación que te dice cuándo tienes que utilizar tus dispositivos en casa, sobre todo lo que es la lavadora, lavaplatos, etc., de acuerdo con el estado de la red. De hecho, te permite ganar dinero. Es un acuerdo entre las propias productoras de energía y los consumidores. A una productora le resulta incluso interesante pagar al usuario por el uso de energía en un determinado momento, si además hay un mecanismo de mercado de créditos de reducción del CO2, recordando que la innovación exponencial tiene que ver también con el cambio de modelo de servicios, o incluso esta de aquí, que es la primera que ya existe, que es la primera planta de producción y captura de CO2 inyectado en el suelo. Hoy esto no es rentable económicamente, pero es algo muy en lo que se está, digamos, trabajando. Y termino, he hablado al principio de la singularity, pero no podemos dejar de decir que hay otras iniciativas en el mundo. Fijaros que el título del SOLV está muy claro. El MIT propone generar un entorno de discusión. De hecho, esto va a ser en el mes de octubre, en estas cuatro direcciones que son las cuatro grandes drivers de los próximos años, que es cómo cambiamos la forma de aprender, lo hemos visto, cómo cambiamos la forma en que nos gestionamos la salud, cómo cambiamos la forma en que producimos energía y cómo cambiamos la manera en que producimos cosas. Estos son los cuatro grandes drivers de los próximos años. Y la última idea, que es la que denominamos Joker,